Hola, hola, así como pueden ver, pues ya está el borreguito aquí con piano. Una alegría. Va a ser una alegría, ¿verdad? Aquí por un rato en la casa de piano. Vamos a ir a ver qué es lo que está haciendo piano. Y ¿cómo estamos? Bendecido, hermano. Que sí. ¿Qué van a hacer el día de hoy, tía Loy? Pues fíjese que se nos antojó hacer un guisadito de ayote tierno. Ajá. Y pues sí, eso vamos a hacer ahorita en esta mañana tan linda que el Señor nos concede. Ya es hora del almuerzo, señor Wendy. A ver qué dice usted que nos preparemos hoy. Ay. Pero el guisadito, mamá, pero lo peor es que nos compraste el pollito. No, pero así claro, decidimos como, hacerlo, ¿va? Como una persona que usted es mera. Sí, yo soy mera carnívora. A ver, porque se lo enseñó Wendy. Mira que así nos enseñó mi mamá. Solo carne, mamá. Que sí. Si no como carne, no estoy feliz. ¿Pero qué? ¿Del diario? Del diario, mamá. Ya. Mire, tengo mi carnita allá de puerquito para hacer para el almuerzo. Que sí, claro. Ahí el pescado. Ah, pero mañana otra carne, pero mira que la, yo lo que no consumo mucho es pollo ese de granja. Decía Loy que me está doliendo mucho donde le picó la de. ¿Está saliendo? No, solo me está doliendo. Ah. Dice que te está saliendo. Ay. Ramiro, disculpe. ¿Ah? ¿De qué es lo que están hablando? Del cáncer. Ah. Sí, la víbora hace, es una gran medicina para el cáncer. Que sí, la víbora. Muy buena. Mire, y se parte, se corta una cabeza, una cuarta cabeza y una cuarta cola y que eso. ¿Solo para eso sirve la víbora? ¿O para otras enfermedades más? Para evitar una infección que tenga uno en el estómago. Ah, también. Ajá. Ya lo tomé yo. Que sí. ¿Usted lo encontró la víbora o se la vendieron? Me la vendieron. Ah. Y entonces si yo me la tomaba y me tomaba eso, la infección de la gastritis desapareció. Ya, ah, ¿con eso mismo? Con eso. Tomé como 4 culebras. No grandes, así pequeñas. ¿Pero cómo? ¿Así cruda o...? No, le estamos diciendo que se tuesta, pero se asolea, pues se tuesta bien tostadita y al molino, pues. Y eso, usted toma la patilla de la cuchara, se echan en los frijoles, en el agua. ¿En toda la comida? Sí, tomar esa cosa. Buenísimo. En el nombre de Dios. Pues. Qué bueno. Don Ramiro, una pregunta, allá donde usted vive, ¿nunca lo han asustado? ¿Nunca ha visto cosas así peligrosas? Nada. No hay nada. A otras personas tal vez, pero a nosotros no. Usted que, como yo le pregunto, porque como usted siempre se anda ahí en la... No, no hay nada. ¿En el monte? No hay nada. Ah. No hay nada. Ni cuando estaba patojo, no, nunca le pasó nada tampoco. Nada. Como hay unos que dicen, que me salió el cadejo, que... ¿Cosas no, así? No. Hemos andado y nada de eso. Limpios ahí. Andando. Y... ¿Usted ya conocía aquí donde vive tía Loy? Sí, sí. Anteriormente era el bajadero allá donde está el tanque. Uh-huh. ¿Cómo se llama este señor? Apellido. Don Batén. Batén, ahí. Ajá. Era el caminito para bajar al río. Ajá. Era puro batalla. Ahora yo creo que él no vive ahí. Ahora creo que un hijo. Ajá, claro. Ahora él vive por allá. Sí. Ah, mire pues. Ahí estamos para servirles. Se vino a echar su paseada usted aquí con tía Loy ahora. Ajá. Solo así puede salir uno. Si no, no se puede. Sí. No se puede. Ajá. Pues que me alegra verlos. A ver qué día nos vamos a ver otro ratito. Sí. Gracias por la compra, ¿verdad? Uh-huh. Y gracias a usted también por ser muy amable con nosotros. Venga, cuando sí. Quieran sus limones lleguen por allá. Ajá. Sí, bastante, pues. Ahí estamos para servirles. Ah, bueno, don Ramiro, lo dejo un ratito. Voy a ir a ver qué están haciendo las tías allá. ¿Ya se van a ir? Ya. Ah, bueno. Este día de hoy nos tocó hacer un guisadito de ayotío tierno. Guisado. Guisadito, mejor. Que nunca lo había comido así. Bien picadito. Mi mamá, bien picadito. Le echa cebolla, le echa unos 4 cebollas. Sí, dice que ellos no han comido esto, pero hoy
tía Dori se lo va a aventar. Guisado, tía Loya. Guisadito de ayotío, tía. Ah. Bueno, en otro lado le dicen buscoitos. ¿Pero qué lleva? Lleva cebolla, tomate, ajito y una ramita de tomillo. Ah. O laurelito. Pero tiene que ser tierno, ¿no? Así. No, tierno, mijo. Así eso solo se hace atol, se hace así entero o se hace así batido con leche. Pues yo solo macizo nomás. El señor tenía de Don Rami. Sí, Don Rami nos lo obsequió. Por eso nosotros ahorita lo estamos preparando para no perderlo, pues, porque si no es su trabajo de él, pues, pobrecito. Con todo su amor nos lo regaló. Hoy vamos a probar el guisado de la tía Loya. Hoy vamos a probar el guisado. ¿Ya lo quieres? ¿Ahora tiene cebolla? Sí, mano. ¿Se la he echado toda? Sí. Esto se queda ahí, mire Kevin, que se consuma solo, porque eso da su jugo. Él se cocina solo. ¿Me entiende? Me entiendo, tía Loya. ¿Te la entiendes? ¿Eres eres, digas? Sí, sí, Ocoy. Sí, sí, Ocoy. Ya huele, ¿eh? Ah, que sí, ya vio. El señor Wendy ya está llorando con la cebolla. Él es celosa, digo. Son mentiras. No puede la cebolla. Si está llorando es porque es celosa. No. ¿Ya tiene? Sí, mi amor, pero. ¿Qué? Parece que se. Que se consume. ¿Qué le eché ahorita, tía Loya, y la cebolla? 4 micros, 3. Son grandes, 3. Ahorita le eché cebolla, le eché ajito, le eché su salita, le eché su poquito de consomé. Y ahorita viene el tomatito. ¡Hala, cómo huele, papa! Tan, tan, tan. Ya se estaba chamucando. Va agarrando colorcito, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ay, Dios, papayito. Todo rico sabiéndolo preparar, papito. Pero, ¿y con quién lo aprendió usted o...? Yo con mi madre, Fix. Ah, con ella. Mi madre nos enseñó a hacer muchas comidas. Y por eso yo aprendí con ella. Le ponía mucha atención. Ella se iba a arrendar milpa junto con mi papá. Y yo me quedaba con mis hermanos, haciéndole la comida a mi hermano Edgar. Y me quedé con mi hermana Lidia también un tiempo, pero... Y me quedaron 2 sobrinas. Y ahí pues, íbamos pasándola con ellas. Ya Lidita ya descansó del señor, solo Liliana está todavía. Chelita también ya se fue con el señor, pero nos quisimos mucho como hermanas. Y hasta la fecha Liliana me quiere mucho y yo también ahí. Ahora el tomate. Está en la puerta de la máquina. ¿Y solo esos condimentos lleva? Solo papas. Es sencilla y fácil de preparar. Hoy la voy a probar. Vamos a ver. ¿Te salió la comida, tía Doris? Ya salió, mire, Audi. Deliciosa, por cierto. Deliciosísima. Allá lo puedan preparar los mexicanos, porque eso se da mucho en México. El petén, en donde quiera, se da. Este ayotío. Y lo sacan a vender a los mercaditos. Y nosotros con todo gusto lo preparamos. Es igual que un ayotío chiquito, tía Loy. Sí, el huicoy. Ah, pero tiene que ser más tierno. Con crema, qué rico. Está bueno, fíjense, para hacerlo. Pero eso tiene que cocer al vapor. Kevin dice que comer es su segundo nombre. Tercero. Tercero, dice. Comer. Comer. Primero, ¿cuál es? Feliz. Bueno, ya estamos aquí con casi terminando nuestros videos. Muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes. Así fue como nos quedaron el ayotío tierno en salsita de tomate. Si ustedes gustan, lo pueden preparar. Primero se fríe bien el ayotío y se le deja caer cebolla, ajito, tomate y su ramita de tomillo y orégano chiquito.
y quedó bien delicioso. Y ahí se deja que se cosa un poquito, tío. Se tapa, se echa un poquito de agua y ya conservadito aún. Uh-huh. No se le echa demasiada agua, poquito, porque él da su jugo. Tiene que salir espeso. Sí, espesito. Y así es como nosotros hicimos esta comida el día de hoy. No es una gran comida que se diga, pero sí es bendición de nuestro Dios porque nos va a sustentar nuestro estómago. Que Dios me los bendiga y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Yo la miro algo apagada, ella, no, es que está triste porque está triste. Trae el animalito. Ay, no, mío. Está triste. Tía Doris, pobre, porque ya Kevin tiene hambre. Sí, no, ay, Aude, ay, perdón. Fíjese, Aude, me van a disculpar, pero yo sí tengo una cumpleañera para el día de hoy. Ella está cumpliendo años y es una niña, dice que nos mira todos los días. Sí, tía Doris, por favor. Ahí me cantan, dice, porque nos gusta. Le gusta ella que le cantemos, mamá. También, tía Doris, entonces le vamos a cantar a la mamá de Luan. También mandó un mensaje. Ay, amigo, pues no, y son nuestras amigas, hay que complacerles. Pues, Aude, ¿en qué estamos? Permítame, entre el... vamos a felicitar a Sara Abigail Sebastián. Y la mamá se llama la hermanita Úrsula Castañeda. Que Dios me la bendiga. Ellos están en Estados Unidos. No se me quedó el nombre, como me dijo ella en dónde habitaban, pero ¿qué estado? ¿En qué estado? No lo sé. Pero vamos a felicitar a la niña Sarita, a Abigail Sebastián y a su mamita, que es doña Úrsula Castañeda. Tía Loy, ¿por qué todas las que nacen el 12 de diciembre se llaman Guadalupe? Porque es el día de la Virgen. Sí, ella también se llama, la mamá de Loami se llama Guadalupe. Entonces está cumpliendo años, dice. Ah, y mi niña hermosa el día de hoy, miren, Sarita. Las que nacen el 8 de diciembre se llaman Concepción, porque es día de la Virgen. ¿No es Candelaria, mi amor? No. Concepción. Ah, bueno, pues el día que nació uno, no sé por qué las de diciembre somos de un corazón grande, va. También quiero enviar otro saludito también, que el 12 va a estar cumpliendo año Lupita. Ella es de aquí de la Virgen. Ah, bueno, sí, está, por eso, ajá, por eso ella también así se llama. Ajá. Ah, bueno, que Dios la bendiga, pues a esa amiga de ahí, de la Blanquita, ella es Lupita, cariñosamente, pero es Guadalupe. Y a Sarita. Vamos a cantar, tía Doris. Vamos a cantar a todos los cumpleañeros que iniciaron este mes, porque hay bastantes. Sí. Tenemos de ya día de no felicitarlos, pues hoy nos tocó felicitarlos a ellas. Les deseamos felicidades, les deseamos felicidades por cumplir un año más y otro más que cumplirán. Les deseamos felicidades. Sarita está contenta porque hoy cumplió otro año de vida que el Señor le dio. Sarita está contenta porque hoy cumplió otro año de vida que el Señor le dio. Sí cumplió, sí cumplió, sí cumplió. Otro año de vida que el Señor le dio. Bueno, bendiciones para los cumpleañeros y vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, papito lindo, por nuestros alimentos que nos concediste el día de hoy, Señor. Por los cumpleañeros, Padre, de este día, del día 12 de diciembre, de todos los días de diciembre, Señor, que tú les bendigas, que tú me los cuides, me los guardes, me los protejas. Y seas tú con ellos, Padre, que cumplan muchos años más de vida para la honra y para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Bendigas esos matrimonios, esos hogares, esos niños, esas señoritas, esos adultos que están cumpliendo años, Padre. Que tú les bendigas, Padre Celestial. Gracias por los 365 días de vida que tú les permitiste llegar, Señor, llenos de bendición, Padre. Quizás pasaron enfermedades, quizás pasaron problemas, quizás pasaron, Señor, algún proceso, Padre, pero tú les bendigas, Padre bendito, y que sigan cumpliendo muchos años más de vida, Padre. Aquellos que estuvieron enfermos, Padre, ahí tu mano poderosa, ahí tu mano santa, Padre, en esas vidas, Padre Celestial. Aquellos tus hijos que me pidieron oración, Señor, tú sabes quiénes son, Señor. Ahí destiendas tu mano de poder, tu mano de sanidad, Padre. Oh Dios mío, te clamo, Señor, por todos nuestros
suscriptores que nos llaman, que nos dicen, hermana Doris, oren por nosotros. Señor, con todo mi corazón lo he hecho, Padre, y esperamos que esa respuesta sea tuya, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahí estuvimos compartiendo aquí en la cocina de la tía Doris. Y ahorita vamos a saborear un rico ayote ya que don Ramiro nos regaló. Y pues invitando para que nos sigan viendo y se sigan suscribiendo en el canal de YouTube. Y nos miraremos en un próximo video. Pronto.